Vamos a contestar tres preguntas que nos han hecho a través de Base TV, de mi hermano Jacinto Pérez, y a través de mi blog y de mi página de Facebook, sobre la problemática del origen del merengue, su desarrollo, y la vamos a dividir en tres partes. La primera parte, su origen, su desarrollo; la segunda parte, los grupos que más incidieron en eso; y la tercera parte, qué está pasando con el merengue hoy día. La primera parte, nace nuestra música por la región de Puerto Plata, 1845 más o menos. Nace el perico ripiano. No es después de muchos años que llega el saxofón, ya en principio de 1910, 15 por ahí. Y entra el saxofón a formar parte del perico ripiano. Pero es realmente en el 1930 cuando Luis Alberti forma su banda, donde entra el saxofón a formar parte ya de lo que le llaman la era de la Big Band, que fue una era muy gloriosa en nuestra historia musical, que muchos desconocen hoy día. Estuvo la orquesta de Luis Alberti, la orquesta de Papa Molina, la orquesta de Antonio Morel, la orquesta de Pepín Feliu, la orquesta Maravilla, y así un sinnúmero de orquestas, orquesta Rafaelito Martínez de La Vega, bandas grandes todas. 4 saxofones, 5 saxofones, 4 trompetas, 3 trombones, donde habían excelentes arreglistas, el mismo Luis Alberti, Rafaelito Martínez, Héctor de León, Luis Pérez, Antonio Cruz. Una época donde la calidad era más importante que la temática realmente de los temas. Se trabajaba la música pensando en cómo imitábamos el sonido profesional de las Big Band de la era de Estados Unidos, de Count Basie, Duke Ellington y todo ese grupo. Luego, a partir de 1960, es que cambia todo, donde sale Johnny Ventura, Feliz de Rosario, con formaciones diferentes. Johnny Ventura con la formación de combo, que es una combinación de uno o dos instrumentos de cada sección, de los saxos, de los trombones, de las trompetas. Félix sale con una combinación muy especial, 2 saxofones, un alto, un barítono, tocado por un solo músico, y un tenor y una flauta por el propio Félix, con unas combinaciones preciosísimas, donde Félix es el primero de los grupos de combos bailables que entra a fusionar la samba, el Latin Jazz, con un éxito arrollador. Johnny Ventura se quedó en la parte donde cómo conquistamos al bailador, y de ahí se desprende una, vamos a decir, una guerra musical entre Johnny Ventura, Félix Rosario. Luego, a principios de los 70, entra Rafael Solano a formar parte de ese trío de las 3 orquestas más populares, y las bandas grandes antes mencionadas ya comenzaban su etapa de decadencia, producto del cambio que la música se fue experimentando, siempre con el saxofón como bandera en el jaleo y las trompetas. Luego de un éxito arrollador de Johnny Ventura y Félix por más de 10 años, entra Wilfrido Vargas, que juega un papel muy importante en unos nuevos aportes al merengue, aunque él no se destacó como arreglista. Los arreglistas que usó mucho Wilfrido Vargas fueron Luis Pérez, Sonio Valle. Fue una época gloriosa hasta que entra ya en el 80 la explosión de lo que conocemos como el merengue romántico, la época romántica del merengue, que vamos a explicar en un instante por qué ese boom tan grande y cuál fue la base rítmica que ayudó a que ese ritmo explotara, y qué pasó con el merengue derecho de nosotros, que al salir al mercado los hermanos Rosario, entra una nueva modalidad rítmica que cambia el patrón de la tambora, de la conga, de la güira, el patrón del bajo, el jaleo de saxofón, el jaleo de trompeta y la forma de arreglar. A partir de ahí es una nueva historia dentro del merengue que vamos a hablar dentro de un momentito. Esperemos que cualquier inquietud
podamos haberlo complacido con esta breve descripción de lo que pasó en la historia del merengue, un poquito todo rápido para poder abarcar con el tiempo.